Y el balance no pudo ser mejor en cuanto al comportamiento de propios y visitantes a la 52ª versión de las Fiestas del Maíz, el cual se vio reflejado en el balance que entrega el Hospital San Juan de Dios. Puesto que no se presentaron pues como accidentes graves, ni hubo cantidad de lesiones personales ni nada. El mayor número de consultas que se presentó por urgencias fue por intolerancia al licor. Las gastritis, los guayabos, los dolores abdominales, pues, pero nada de intoxicaciones etílicas ni nada. En un alto porcentaje se redujeron las lesiones personales producidas por riñas callejeras, al igual que los heridos que dejan los accidentes de tránsito. Las lesiones personales, pues nos quedamos sorprendidos porque disminuyeron en alto grado. Solo tuvimos uno el sábado en la noche, pues que tampoco ameritó como remisión, fueron unas lesiones leves. Los accidentes de tránsito también fueron muy leves y muy pocos, solo uno ameritó ser remitido el día sábado por una fractura de tibia y peroné, de resto estuvo en completa calma. El buen comportamiento de las personas, sumado a la labor realizada por las autoridades, habrían contribuido a ese buen balance. En el servicio de urgencias se notó que hubo como mejor control de las autoridades en cuanto al tránsito y en cuanto a seguridad, porque, pues, como le digo, heridos fueron muy, muy poquitos. Se espera que para las próximas festividades se conserve ese buen comportamiento. De esta manera no tengan que usarse los planes de contingencia dispuestos para atender las eventualidades propias de ese tipo de eventos de gran magnitud.